Este domingo el reo político Eddie Montes Preslin cumplió 9 meses de haber muerto al recibir un disparo en la cárcel a Modelo. El excarcelado Pedro Gutiérrez, quien compartió celda con la víctima, demanda justicia. En el caso de nuestro hermano Eddie Montes Preslin, ayer cumplió 9 meses de ser asesinado. Es algo que lo he dicho, lo diré siempre, no vamos a dejar que la muerte de nuestro hermano Eddie Montes Preslin quede impune, mucho menos la de las otras personas que fueron asesinadas, los más de 300 personas asesinadas y los desaparecidos, que no queden impunes. Bueno, ese día es un día muy lamentable, ¿verdad? Todos estábamos muy consternados por la forma en que asesinaron a nuestro hermano Eddie Montes. Pues él siempre mostró ser un hombre muy educado, muy responsable, muy atento, muy servicial, un hombre muy creyente, muy cristiano, el cual no le hacía daño a nadie y se ganó el cariño y el respeto de todos nosotros los encarcelados políticos, los encarcelados. Cuando don Eddie Montes llegó al penal, llegó a la galería 161, pues fue compañero de litera conmigo, pues compartíamos ese espacio. En todo momento, como lo he dicho, nos dábamos los buenos días, las buenas noches, y ese día parecía ser un día normal, igual que todo, ¿verdad? Lo que ya estábamos ahí pasando, pero lastimosamente pues se dio ese enfrentamiento con los oficiales o con las autoridades del penal, donde pues nuestro hermano Eddie Montes lastimosamente fue herido de bala y por consiguiente, pues, su muerte. Pedro Gutiérrez relata parte del mensaje de esperanza que don Eddie Montes le brindaba al resto de presos políticos. Don Eddie siempre estuvo muy presente y muy consciente de que necesitábamos un cambio, necesitábamos salir de esta dictadura. Don Eddie era una persona que nos transmitía mucha esperanza, mucha motivación. Él siempre habló de la palabra. Como cristiano que era, él siempre nos hablaba de Dios, ¿verdad? De las escrituras, de que teníamos que respetar, amar y querer al prójimo. Sabía que esta lucha era una lucha muy dura, era una lucha que podía estallar con consecuencias graves, dolorosas, pero siempre nos motivaba a mantenernos firmes en esta lucha. La frase de Don Eddie siempre fue, viva Nicaragua libre, ni un paso atrás. Para Noticias 12, Castalia Zapata.